¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Soy Alexandra Ispierto y empezamos. Bueno, la verdad es que para este vídeo no me he arreglado demasiado. Lo que estáis viendo por ahí son cosas que nos han traído para el peque. Tengo la habitación un poco caótica y aparte sí, llevo una sudadera de mi chico porque no quepo en mi ropa. O sea, ya me queda de tripa, lo que es mi tripa sobresale por todos los jerseys que tengo. Así que bueno, sin más y sin tener más en cuenta esto, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Como os pregunté por Instagram que si queríais dos vídeos diferentes de los tags diferentes o queríais que lo mezclásemos en uno solo, es que por cierto, si no me seguís en Instagram, os lo dejo por aquí por si os interesa, por ahí os voy haciendo encuestas, os pongo ofertas que encuentre, etcétera, etcétera. Pues básicamente eso, os pregunté que si queríais tags por separados o juntos y me dijisteis que mejor todos juntos. Entonces, justo ha coincidido que los dos tags que tenía que hacer me los ha nominado la misma persona, que es Alicia Gada. Os voy a dejar por aquí sus perfiles y demás, pues su canal, porque es una tía que se le ocurra muchísimo y me encanta. O sea, creo que es la única que ha conseguido que vea vídeos del método Curly con este pelo. Así os lo digo. Y bueno, ella me nominó al tag de qué llevas en el bolso y al tag del perfume. Vamos a empezar con el tag del perfume porque creo que va a ser muy rápido. No tengo tantísimos perfumes. De hecho, voy a estar mezclando colonias y perfumes porque si no, de perfumes acabábamos rapidísimo. O sea, tengo dos. Pero bueno, os voy a decir un poco cuáles son mis favoritos, cuáles son los que tengo, los que todavía no he probado, etcétera, etcétera. Y os cuento para qué los utilizo. Voy a empezar con el primero, que va a ser este de aquí. Esto es un... bueno, es que ni siquiera es una colonia como tal. Es supuestamente una bruma para el cuerpo, que es de Body Shop. Y la verdad es que me lo cogí porque me gustó el hecho de que fuese de mora, o yo pretendía, pensaba que era de mora, que en realidad ni es de mora ni nada. Es como un especial navideño que sacaron. Y la cosa es que si tú lo agitas, tiene como ciertas partículas y tal brillantes, que bueno, me gusta mucho el olor que tiene, entonces así para el día a día sí que lo voy más o menos utilizando, pero no es de mis favoritos, así que lo voy a ir combinando con otros. El tema es que yo no utilizo un perfume como tal todos los días. El que más me gusta es este de aquí, que es el de Donna Karan. Este perfume lo utilizaría forever and ever. O sea, no, me encanta, es como, no sé, me habré gastado ya como dos botes de estos grandes y uno de los pequeños es el Delicious y me encanta. Es que huele a pura manzana verde y el olor que tiene se perdura, no se te va, me parece perfecto. Y la verdad es que para el día a día, aunque sea un perfume, lo utilizo igual porque es que me encanta el olor que tiene, es como, ya me identifico muchísimo con este olor. Y si os digo la verdad, es el que más utilizo de todos los que os voy a enseñar, es este de aquí. Vamos a continuar por esta colonia de aquí, que es Soplo Intense. Y básicamente esta me vino en un maletín que me lo regaló mi suegra. Y es súper, súper bonito el maletín porque tiene pues su crema y demás, que ya me la he gastado, por cierto. También traía pues el maletín con sus lacitos y demás, que lo puedes utilizar luego como bolsa de aseo, y venía esta colonia de aquí. La colonia huele como bastante intensa, pero es verdad que luego el olor se va bastante, entonces no queda tan intensa como al principio. Y la verdad que es un olor que me gusta también bastante. No lo utilizo tampoco todos los días porque siempre me voy por el de la manzana, es que es mi favorito, pero sí que de vez en cuando lo voy utilizando y demás porque también es un olor que me gusta, entonces a lo mejor pues para un día que salgo o días así un poco más especiales, pues que trato de cambiar un poco el perfume, pues sería uno de los que utilizo. Vamos con este. Este es un perfume bastante especial, es muy intenso, bastante intenso, y este es mi perfume navideño. Básicamente es de Rituals y es de una colección que la verdad no sé si sigue estando o no. Es del Ritual of Hanahata, no sé si esto lo sacan todos los años por Navidad o fue exclusivo de un año de Navidad. Me lo regaló mi hermana y la verdad es que me huele a Navidad. Para mí este perfume, o sea, bueno, esta colonia es de Navidad, entonces no sé por qué la tengo ahí y solo la uso en Navidad, así que me está durando, como veis el bote va por la mitad, me está durando un montonazo porque es como mi perfume navideño, así que cuando llega la Navidad me pongo este perfume.
Voy a continuar por este de aquí que es muy especial. Es una muestra pequeñita del perfume de Tous. Y la verdad es que este me lo regalaron en una boda, en la boda de mi primo Víctor. Y le tengo mucho cariño, apenas lo utilizo, o sea, lo he usado solamente en situaciones muy, muy, muy específicas por el cariño que le tengo. Y huele fenomenal. Es una colonia, yo creo realmente, pero es que huele muy, muy bien, huele fresquita. Y no sé, lo que pasa es que como le tengo mucho cariño, aunque si luego el bote me lo podría quedar igualmente de recuerdo, pues casi no lo utilizo y solamente lo utilizo en ocasiones muy muy especiales. Por otro lado tengo esta de Nuxe, ¿vale? Esto también es perfume y esto huele a todos los productos de Nuxe. Si tenéis un producto de Nuxe, sabéis a lo que huele, porque es el olor característico de Nuxe. Y este lo uso cuando me cuesta dormir. No me digáis por qué, este olor me relaja muchísimo, pero muchísimo. Entonces lo que hago es que cuando me cuesta dormir utilizo este perfume, lo rocío bien por la almohada o bien me lo echo en el pijama y demás para olerlo, porque el olor me relaja tanto que me quedo dormida. Así que bueno, si os cuesta dormir y os gusta este perfume, pues probadlo. Tengo por aquí esta de Saphir que prácticamente no la he utilizado porque, de hecho, cuando he sacado todas las colonias no me acordaba que la tenía porque justo la tenía detrás de otro perfume más grande. Esta también me la regaló mi suegra, es Cool de Saphir. Estas colonias normalmente son dupes de perfumes o colonias de alta gama y, si os digo la verdad, no sé a cuál equivale. No tengo ni idea, pero vamos, que me encantó el olor y me la regaló y se me había olvidado que la tengo, así que gracias Alicia, porque gracias a este tag la he encontrado y creo que sí que la utilizaré bastante, porque es que es un olor muy rico, es como muy dulzón, no sé, me gusta mucho. Yo soy de colonias suavecitas, pues dulzonas y demás que se queden impregnadas bastante tiempo, porque me gusta oler y sentir el olor de la colonia, no gustan las que se van enseguida o las que son excesivamente empalagosas, fuertes, como muy no sé cómo explicaros, como esos olores hiper mega fuertes que se te meten en la nariz y no sé, a mí me dan mucha náusea. Entonces todas las colonias que son así flojitas y demás me encantan y esta la verdad que me gusta mucho, así que ha sido un acierto el haberla recuperado de alguna manera. Os voy a enseñar la última adquisición, que es esta de aquí, que es Aire de Sevilla. Me tocó en la cajita de Primor, de hecho no sé si seguirá a la venta todavía la de diciembre, pero si cogéis la edición de diciembre os vendrá o esta o creo que había otras dos. Como no las puedes elegir, venían aleatorias, a mí me tocó esta. Y la verdad tengo que decir que es bastante fuerte. No la había utilizado y es un poquito fuerte. Sí que me gusta, no me desagrada tampoco el olor. Creo que es muy del estilo a esta de aquí. No, perdón, a la de Soplo. Creo que esta y la de Soplo son súper, súper parecidas, la verdad. No me digas por qué, pero me huelen prácticamente igual y son como olores bastante fuertes al principio y espero que luego se vaya yendo, pero bueno, está bien, la verdad me gustó, no me desagrada tampoco como para no utilizarla, entonces está muy bien. Y voy a terminar con la joya de la corona, que para mí es este de aquí, que es el perfume. Bueno, esta es colonia porque yo no quise el perfume. El perfume de Chanel a mí me resulta muy muy fuerte, así que cogí la colonia y esta colonia me encanta. No sé, es que tiene un olor muy particular, no sé cómo. Es que qué mal defino yo los olores, ¿veis por qué no quiero hacer estos tags? Porque es que no sé cómo definirlo. Es un aroma muy suavecito, clásico, ¿vale? Como un olor muy muy clásico, pero muy suave, entonces me gusta mucho. Esta sí que la tengo como lo empaño, fue un regalo de mi tía además y fue mi primera colonia Chanel, así que le tengo muchísimo cariño y sí que la guardo exclusivamente para cosas hiper hiper especiales, porque me gusta que esas cosas especiales tengan un olor especial para cuando huelo otra vez este perfume acordarme de esas cosas. Así que bueno, pues estas serían todas las colonias y perfumes que tengo. Es que no tengo más, o sea, no soy mucho de coleccionar y la mayoría que tengo, la verdad que ahora que estoy viendo, me las han regalado. De hecho, la que más me gusta, que es esta, yo me compré un frasco que lo acabé y esa misma Navidad mi chico me regaló esta otra, entonces pues además que duran un montón, entonces esta la tengo como desde hace prácticamente año y medio, 2 años tranquilamente y bueno, no soy de comprarme muchas colonias la verdad, pero bueno, que sepáis que esta sería lo que es mi colección. Y ahora
ahora sí, siguiendo con los tags, vamos a irnos al tag de qué llevo en mi bolso. Este bolso os tengo que decir que es nuevo, es uno de mis regalitos de Navidad, me lo regaló mi madre y es una mochila preciosa que me encanta porque además lleva las asitas para que las puedas llevar pues, como bolso si quisieras llevarlo como bolso, o luego ya pues sus correas para que la lleves como mochila. Y bien, ay, qué bien el que llevas en el bolso. Yo llevo de todo, yo creo, o sea, muchas cosas pues ya las habréis visto repetidas en otras personas, no sé, como X. ¿Quién no lleva un paquete de pañuelos en el bolso? Pues todo el mundo. Bueno, pero básicamente os voy a enseñar un poquito las cosas, tampoco es que lleve excesivamente muchas cosas, pero bueno, pues os las enseño así rápidamente. Lo primero, las gafas. Yo uso gafas de ver para conducir sobre todo y para trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre las llevo porque tanto mi chico como yo tenemos carné, pero desde que estoy embarazada, desde hace pues como 3 meses más o menos, ya no conduzco. O sea, antes solamente conducía para ir a la oficina y ya está, y luego volví a casa y no volví a coger el coche. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde que el niño ya lo empecé a notar muchísimo más y me empezaba a dar patadas mucho más fuerte, me empezaron también a dar pequeñas contracciones. Estas contracciones son normales, me dijeron que se debía también un poco a la actividad y que necesitaba aflojar un poco el ritmo, por decir de alguna forma, para que no me diesen tantas contracciones de seguido. Entonces, yo por si acaso siempre llevo las gafas metidas dentro del bolso, por si en algún momento dado mi chico se encuentra mal o lo que sea y tuviese que coger el coche de emergencia, poderlo coger. Pero bueno, como me recomendaron que mejor era no cogerlo, las llevo más por si acaso que porque realmente vaya a tenerlo que coger. Esperemos que no lo tenga que coger, pero bueno, pues por si acaso siempre las llevo. Os he contado mi vida. ¿De normal también las llevaría? Pues también, porque si de normal no estuviese embarazada o ya cuando venga el niño, yo soy la que más conduce porque me encanta conducir. Entonces, mi chico, que le da igual, que tampoco le gusta mucho, normalmente suelo conducir yo, así que las gafas serían un imprescindible. Como no, la cartera, ¿vale? En la cartera pues llevo lo típico, tarjetas, algo de dinero suelto, aunque yo la verdad no soy mucho de dinero suelto. Llevo la tarjeta porque así cualquier robo, cualquier cosa, cancelo la tarjeta y me despreocupo. Así que bueno, y simplemente como detalle, este monederito son las carteras mulliditas que hace Made in Me, que es una amiga mía que es diseñadora, y la verdad que es que salen buenísimas porque son de algodón y además están rellenitas de espuma, son como muy blanditas, no sé, me encanta. Tengo dos de hecho y son mis favoritas, son las que uso porque son pequeñitas, las puedo llevar, las localizo bien. Si cambio de bolso siempre caben, da igual que el bolso sea más grande o más pequeño, así que un indispensable también para mí. Seguimos por aquí y ahora aquí hay una división. Por un lado tengo esta bolsita de aquí, voy a ver cómo me organizo porque no me puedo poner nada en la tripa. Vale, por un lado tengo esta bolsita de aquí y en esta bolsita pues como veis la tengo llena de cosas. Yo divido entre cosas digamos pues más sanitarias y demás y luego cosas que necesito llevar sí o sí y tener a mano. Entonces, esto sería como un popurrí de cosas que llevo mis pastillas de la lactosa. Yo soy intolerante a la lactosa, entonces con estas pastillas puedo comer cosas que lleven lactosa. Aunque he de deciros que con el tema del embarazo me lo dijeron y no sabía que era tan real, pero yo ahora mismo puedo comer cosas con lactosa y no me sientan mal. Y me han dicho que es debido al embarazo. Cuando estás embarazada, pues el niño también hace su aquel con el tema digestivo, porque los mismos alimentos que tú comes también los está comiendo el niño. Entonces es como hay un proceso digestivo un poco diferente al de cuando estás sola. Y la verdad que no me están haciendo falta. Pero bueno, yo las meto siempre por si acaso, porque de normal sí que las tendría. Luego llevo estos caramelitos. Como os decía, llevo también estos caramelitos. Siempre me gusta llevar algo de comida, caramelos, lo que sea, por lo que pueda suceder. O un día tengo mucha hambre, pues me como un caramelo y ya está. Por otro lado, tengo un bálsamo. Bueno, de hecho tengo dos bálsamos y normalmente llevaría 3 o 4. Bálsamos que nunca falten. De hecho, creo que aquí en otro bolso, si mal no recuerdo, en la parte de abajo llevaría otro bálsamo.
Siempre llevo uno para tener a mano, luego llevo otro para meterlo aquí dentro y llevo otro pues por si cualquiera de ellos dos los he sacado en un momento determinado y se me han olvidado en casa, tener siempre alguno. Llevo un montón porque yo los labios siempre los tengo súper, súper mega secos. Este me encanta que este es de Oriflame y la verdad que no lo tienen ya igual. Lo tienen de otros olores y demás, pero no lo tienen igual y al final pues para pedir solamente un bálsamo no me merece la pena hacer ningún tipo de pedido a Oriflame, porque el resto de productos la verdad se me hacen bastante caros. Entonces, bueno, pues me gusta mucho el producto, pero luego ya no repetiría. Este de aquí es de Kiko y este me lo vendió la chica con la cosa de que era súper hidratante. Como os decía, lo malo que tiene es que tiene partículas, entonces te queda como brillantina en los labios y no me termina de convencer mucho. Y este me tocó en una Birchbox, que es un refill de un bálsamo multiusos, que es de Beauty Balm. Y la verdad a mí me gusta bastante, también lo uso bastante, lo tengo siempre por ahí. Entonces cuando no es uno es otro, siempre llevo unos cuantos en el bolso. Por otro lado llevo una crema de manos, en este caso también es de Oriflame, pero bueno, suelo llevar bastantes cremas de manos, cuando se me acabe esta pues meteré otra, porque me gusta también, soy de que tener las manos muy secas, de vez en cuando echarme crema. Por otro lado, como no, el gel hidroalcohólico. Este también me entró en la última caja de Primor. Y me encanta porque huele a mora, lo que pasa que sí que tiene mucho aire a alcohol, que de normal yo tenía uno que no olía tantísimo alcohol, pero bueno, tampoco me desagrada, así que lo llevo también metido dentro de aquí. Llevo una bolsita de Sira por si hiciera falta en su momento, pues llevar siempre una de repuesto. Y llevo unos cuantos caramelos de estos de mint, de menta y demás, que a día de hoy no los puedo tomar, pero bueno, yo los llevo aquí por si acaso. Y ahora vamos con la segunda parte. Vale, dentro también del bolso llevo un segundo neceser. Este neceser lo hice yo el otro día y lo cambié aquí, pero antes llevaba otro distinto. El caso es que llevo como un segundo neceser y en el que llevo pues cosas de primeros auxilios. En este caso, bueno, pues lo típico de tampones y demás. Ahora obviamente no los estoy usando, pero pues antes sí, llevo aspirinas. Llevo también pues tiritas, una lima por si me hiciese falta porque se me rompe alguna uña o cosas así, que yo soy muy dada a que se me rompan las uñas de repente. Y bueno, pues un poquillo así de todo, pues digamos un poco como un set un poco más higiénico. Este es el otro gel que os decía que no huele nada a alcohol y además lleva ácido hialurónico, entonces está súper bien para las manos. Este lo compré en farmacia y es de Aposan. Por si queréis mirarlo, es bastante barato, cuesta como unos 4 o 5 euros y dura un montonazo. Llevo otro paquete de clines, otro paquete de clines, que no falten los clines, el inhalador porque soy asmática, entonces, aunque ahora solamente me lo podría echar en caso de extrema urgencia, yo normalmente lo llevo porque si me da un ataque de asma es lo único que me abre la garganta para poder respirar, entonces es algo que lo tengo que llevar siempre conmigo. Y luego llevo esta otra bolsita dentro de la bolsita, que esta bolsita la llevo para llevar papel higiénico. ¿Por qué? Porque básicamente con todo el tema del embarazo voy muchísimo al baño. Cada vez que hemos tenido que salir a algún sitio o a comprar o lo que sea, a un centro comercial y demás, yo no aguanto estar más de una hora y doy gracias si aguanto la hora sin ir a hacer pipí. Entonces llevo mi papel higiénico aquí para porque sí, me gusta utilizar el mío, no el que hay en los baños, no me gusta utilizar pañuelos ni cosas así, yo utilizo mi papel de baño. Así que me hago rollitos pequeños de papel de baño y lo meto aquí. ¿Qué le vais a hacer? ¿Quererme como soy? ¿Quererme como soy? Vale, ya estamos acabando. Tendría por aquí mis llaves de casa y creo realmente que ya no tengo nada más porque ya no llevo nada más. Este sería el bolso completamente vacío. Así que, bueno, pues esas son las cosillas que yo llevo en el bolso. También os tengo que decir que ahora mismo, como pues me maquillo en casa y demás, no tengo problema. Normalmente cuando estaba yendo a la oficina también siempre me llevaba pues algo para retocar el maquillaje o los polvos translúcidos para echármelo por si acaso. Pues este tipo de cosas, o un labial o cosas así, que ahora, pues como estoy todo el día en casa prácticamente y cuando salgo, salgo a determinados puntos que ya voy maquillada y ya está, no me suelo meter nada. En tal caso, como mucho, pues meto el labial por si acaso lo tengo que retocar o cualquier cosa, pero con el tema de la mascarilla, como uso labiales fijos, es que ni eso, la verdad. O sea, no estoy llevando nada más. Pero bueno,
Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, aunque sea así un poco más rápido, pero así lo juntamos todos y nos lo quitamos de encima estos tags, porque creo que Alicia me nominó hace siglos, la pobrecica, y yo de verdad que quería hacerlos, pero se me han ido amontonando las cosas y ya no daba para más. Así que, bueno, sin más, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Bye!